Bien amigos televidentes, tal y como les anunciamos, tenemos con nosotros a tres profesionales de la línea de la salud que están pues para salvarle la vida o tratar de salvarle la vida a los pacientes que llegan a la unidad de terapia intensiva en todo el ámbito de la salud, pero la batalla está centrada en el mundo, en esta oportunidad, en el caso del COVID-19, la pandemia del COVID-19. Para ello, me cuento con tres profesionales que pues, pertenecen a SECANOC. Está el doctor Carlos Difo, que es internista intensivista, también el doctor Pablo Yunes, lo mismo, y el doctor Alexander Martes también es medicina interna intensivista. Le agradezco a los tres, no solamente porque tengan la pues, gentileza de compartir con los amigos televidentes de este programa, tanto a nivel nacional como internacional, sino el agradecimiento va por lo que ustedes están haciendo por el país, por la salud, pues porque lo han dejado todo y lo están entregando todo para salvar vida frente a un enemigo desconocido. Voy a comenzar con la pregunta es común para los tres, para que me digan, bueno, ¿qué especialidad o cuándo entra? Yo sé que el internista puede entrar cuando no hay una situación tan crítica, pero cuando entra un internista y un intensivista, ¿cuándo llega un paciente a las manos de ustedes? Doctor Difón. Bueno, nosotros ya nos dedicamos a los pacientes con una gravedad significativa, ya donde tenemos un compromiso respiratorio importante. En el New England, que es una revista médica, se estableció que los pacientes que tenían dificultad para respirar o una frecuencia respiratoria elevada con un 3% en oximetría de pulso, que es un equipito que se pone en el dedo y mide la oxigenación de la sangre, un aproximado, no un real, pero un aproximado, por lo menos por encima del 92%, genera, esto nos lleva ya a ingresarlo o a llevarlo a una unidad de cuidado intensivo o de vigilancia, por lo menos. Cuando esta saturación empieza a disminuir, ya entonces sí entramos directamente con los pacientes al seguimiento, manejo ya sea con CPAP o, si no mejoren, con la misma. El CPAP es una mascarilla amplia que ocupa la parte de la cara, nariz y boca y genera aire a presión dentro del paciente, expandiendo así la parte pulmonar. Cuando esta parte pulmonar se compromete aún más, bueno, entonces ya también llegamos a lo que es ventilación mecánica asistida, que es donde se coloca un tubo dentro de la tráquea del paciente para ayudar a esa misma respiración a expandir adecuadamente el pulmón, cuando en ocasiones podemos lograrlo, en otras ocasiones no se puede. Cómo no. Eso es más o menos cuando se dice que se entuba. Doctor Yunes, por favor, bueno, cuando ustedes le dicen ya que van un paciente que va a llegar donde ustedes, ¿cuál es la idea que se forman? Algo no está bien, ¿verdad? Ya cuando la parte de la medicina, pues normal del día a día, los demás profesionales, cuando lo suben donde ustedes, algo, la cosa no anda bien. Bueno, realmente ya cuando nos avisan que van a enviar un paciente hacia nosotros, ya por la que, como lo expresó el compañero hace unos minutos, el paciente tiene un compromiso respiratorio importante. No solamente el compromiso respiratorio, sino fisiológico o de alguna índole que tenga que ver con la patología que estamos tratando en cuestión, que es el COVID-19. Ya nos hacemos la imagen, lo difícil es encontrar un paciente estable cuando llega a nosotros. Ya hay un compromiso importante, como le dije. Uno se prepara para el peor paciente que puede llegar. Cómo no.
Doctor Marte, dígame usted, bueno, cuando ya hay, cuando se llega a las puertas de ustedes, las cosas para los familiares, para el propio paciente, las cosas definitivamente no andan bien. Sí, sí. Como ya nos había comunicado el doctor Defoe y el doctor Yune, cuando se le avisa al área de terapia intensiva de que un paciente necesita de soporte nuestro, ya sabemos que de inicio ya el paciente trae consigo o problemas hemodinámicos o problemas respiratorios que comprometen la vida del mismo. En la unidad ya debe estar preparado todo el equipo de forma sincronizada, tanto el personal médico como el personal de enfermería. ¿Por qué? Porque si viene con compromiso respiratorio, como bien lo decía el doctor Difo, ya tenemos que estar usando dispositivos para dar gran flujo de oxígeno, ya sea de forma manual o de forma mecánica. Es decir, tenemos que estar todo sincronizado, pero además bien preparado para dar el mejor soporte posible al paciente y tratar de rescatarlo y no llegar hasta las últimas consecuencias con él. Bueno, yo entrevisté al presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Waldo Ariel Suero, y me dijo que las estimaciones es en el caso del COVID-19 de que cuando un paciente, insisto, del coronavirus llega a la unidad de terapia intensiva, hay cerca de un 40% de posibilidad de que no retorne, más o menos 4 de cada 10 mueren. ¿Eso es así, doctor Difo? La mortalidad, sí, es elevada en los pacientes con coronavirus, por el asunto de que generan un distrés respiratorio agudo, que es una enfermedad, una entidad clínica, que tiene una alta mortalidad si no es bien tratado, si el paciente no llega a tiempo, que es lo que en ocasiones ocurre. Pero el paciente llegar un poco tarde, ya tenemos a veces limitación de tratamiento, aunque se hagan todas las cosas correctas como deben hacerse. Como no, o sea, pero realmente su posibilidad de sobrevivir no son muy buenas cuando llega a ese nivel. No, no. Es menor, a veces ocasiones hasta de un 40% de sobrevida, con un 60% de mortalidad. Esto es un factor importante. O sea, un 60% de mortalidad. Sí, señor. Bueno, de manera, doctor, Yunes, que cuando esa situación llega generalmente a esos extremos, ustedes han perdido muchos pacientes, o sea, se han muerto muchos pacientes. Bueno, parece que hay algún tema con el audio del doctor Yunes, no sé si me está escuchando bien. Doctor Yunes, si me está escuchando bien, ¿me escucha bien? ¿Me escucha bien, doctor Yunes? Parece que hay un problema con el micrófono suyo. Ese es con el micrófono del... Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, lo que le quiero decir es que no sé si usted escuchó al doctor Difo de que hay posibilidad de que el 60% del paciente, 6 de cada 10, que entren a unidad de terapia intensiva por el tema de el COVID-19 fallezcan. O sea, es muy alta el nivel de mortalidad cuando se llega a estos extremos. Sí, además de ser alta, no solamente porque es alta, sí, es que recibimos un paciente que ya tienen una comorbilidad y por eso es tan alta. No son pacientes que estaban en su casa saludables, sino la edad tiene una predilección por pacientes de más de 60 años
pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes obesos, todos esos factores que modifican la parte fisiológica de un ser humano, pues entonces nos lleva a tener una mortalidad más alta de la que se espera en este tipo de patología. No son pacientes jovencitos la mayoría que nos llegan, son pacientes ya con comorbilidades y de una edad muy avanzada. Entonces, es de verdad elevada, y más en los centros donde recibimos a este tipo de pacientes que ya tienen un síndrome de respiratorio agudo establecido, de moderado a severo. La mortalidad es bien alta, a pesar de no ser un COVID, cuando son un síndrome de respiratorio, realmente. ¿Cómo no? Doctor Marte, ¿se podría decir que es más alta que en cualquier otro tipo de enfermedad esto, cuando llegan a niveles de terapia intensiva? O sea, es algo de que, bueno, vamos a ver qué se hace por ver si le devolvemos la vida. ¿Eso es así? Fíjate, Héctor, en eso se implican muchos factores. Primero, factor comorbilidad. ¿Cuáles enfermedades este paciente tenía antes de contraer el coronavirus? Por ejemplo, la obesidad, la diabetes, son cosas que hacen que el paciente con estas comorbilidades no evolucione de la forma más adecuada. Pero además, ¿qué tiempo tuvo el paciente antes de llegar a ti? Es decir, ¿qué tiempo hace que te hizo el distrés o que se estaba atendiendo por otro profesional? En particular, en el lugar donde trabajamos en un lugar donde solamente recibimos o donde recibimos son pacientes que han sido atendidos en otro lugar y que por su complejidad nos llegan a nosotros. Es decir, que a nosotros nos llegan en la peor situación. Entonces podamos encontrar que en algunos lugares tenemos una mortalidad más baja porque no llegan a ventilar pacientes. Ya donde ventilamos los pacientes, tenemos que tener por obligación una mortalidad, como lo dice el doctor Difo. Entonces, por eso es que la mortalidad global es baja. Bueno, donde tenemos pacientes en una primera y segunda etapa, van a salir mucho. Pero donde tenemos pacientes en etapa 3, 4, pacientes que son ventilados, tienen una alta mortalidad. Eso es cierto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Doctor Difo, cuando le llega un paciente, doctor Difo, sí, cuando le llega un paciente a ustedes, a la unidad de terapia intensiva, evidentemente ustedes... Y lo bueno sabría decir en términos generales, quizá debía comenzar la entrevista por aquí, por esto. O sea, claramente el internista uno sabe más o menos, pero ¿qué es un médico intensivista y qué hace un intensivista generalmente en el día a día en un centro de salud? Bueno, la especialidad de cuidado crítico se encarga generalmente del paciente que está gravemente enfermo con compromiso de varios factores y varios órganos. Tanto puede ser respiratorio, neurológico y cardíaco. Pero son pacientes que tienen una probabilidad de complicación o una probabilidad de mortalidad elevada o, lo que es más común, complicación dentro de las primeras 5 días y necesitan un seguimiento estricto y una vigilancia estricta por un médico especializado en cuidados críticos o en pacientes así mismo como lo dice, en condiciones críticas, que eso ya es lo que compete a nosotros, correspondiente a la fisiología y al comportamiento del cuerpo completo, no solamente un solo órgano. Tenemos que generar un equilibrio entre todos los órganos para llevar un adecuado funcionamiento del paciente en base a la enfermedad que tiene de base. Ok, por eso generalmente, doctor Difo, un intensivista tiene que ser un médico internista. Tenemos varias áreas. O sea, aquí en el país se forman emergenciólogos y se forman internistas. No necesariamente. En otros países hay neumólogos y también hay emergenciólogos y hay incluso anestesiólogos. En el país tenemos algunos anestesiólogos
que también son intensivistas. No tienen que ser necesariamente intensivistas, o sea, internistas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero siempre la mayor parte de casi la mayor parte que son médico internista. La mayoría somos internistas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, doctor Yunes, entonces generalmente en el caso de un intensivista, cuando ustedes se definen como para recibir personas, está en condiciones críticas, pero quizás el término intensivo es que tienen que tener a un especialista siempre al lado, o cómo se define, cómo se explica. El cuidado intensivo, su nombre lo explica, es un cuidado más estricto, 24/7, como dice uno. Todo el tiempo el paciente está vigilado, tiempo se miden los signos vitales para tener una noción minuto a minuto, hora a hora, sobre las condiciones de los pacientes. Por eso es un cuidado crítico intensivo. Ese es el nombre que se le da a la especialidad. Sí, o sea que definitivamente, doctor Marte, ustedes manejan crisis de salud, ustedes manejan esos estados críticos de cuando otros médicos ya dicen, mi intervención aquí ya prácticamente yo terminé, entonces entran ustedes. Fíjate, como bien se lo decía anteriormente, la unidad de cuidados intensivos es un lugar donde van pacientes enfermos críticos con patologías que comprometen la vida del paciente de forma inmediata. Por eso necesitan un médico especialista para dar cuidados cara a cara, momento a momento, pero no solamente basta con el especialista. También tiene que haber un equipo de enfermería que acate y lleve la directriz. No basta con decir yo soy. Hay que estar, hay que aplicar, y que lo que tú apliques se dé de la forma más minuciosa y escalonada posible. ¿Cómo no? Doctor Dufault, ¿cómo se familiarizan ustedes con esta avalancha de pacientes críticos? Sabemos que tenemos 4 y tantos meses. Evidentemente, me imagino que las primeras semanas fueron un poco difícil para ustedes, porque estamos ante una situación desconocida para el mundo, un ataque de un virus de manera inusual. ¿Cómo reaccionaban ustedes en esas primeras semanas que comenzó la pandemia? Bueno, las primeras semanas siempre son difíciles porque iniciar un proceso en ocasiones de la nada, porque cuando se inició la parte de la pandemia, que nosotros abrimos la unidad, tuvimos que fabricar una unidad. Fabricar una unidad se nos hace un poco complicado, y ir reforzando y afianzando la estructura nos toma un poco de tiempo. A pesar de que cuando todo inició la parte de la pandemia también teníamos una avalancha de información, reales e irreales, que también eran con respecto al tratamiento, donde tuvimos que depurar qué se iba a hacer y qué no se iba a hacer. Y eso en realidad nos genera a todos como equipo, y al equipo de enfermería, como dice el doctor, es el equipo más importante de una unidad de cuidado intensivo, porque es quien se encarga de la atención directa del paciente, acatando las órdenes nuestras, claro. Pero en ese momento se complicó por esa parte, pero salimos a flote a medida que pasaron las semanas y todo empezó a funcionar adecuadamente. Ya estamos funcionando adecuadamente y vamos fluyendo despacio. ¿Cómo no? Doctor Yunes, un poco tuvieron que ponerse a leer, ver
pues experiencia de otros países que ya habían pasado por momentos tan difíciles, porque era como recibir mucha gente de la nada y sin saber, porque ya ustedes saben cuando hay un infarto, cuando hay una herida de bala, de gravedad, cuando hay otras enfermedades, pero cuando es esto, realmente fue difícil para ustedes esas primeras semanas. Doctor Yunes, ¿me escucha? Doctor Yunes. Todos los inicios son difíciles, además de que sí le escucho. Sí, tiene un poco la cámara apagada. Le escucho. Sí, la cámara la tiene apagada. Escúchame. Sí, yo le escucho, pero la cámara la tiene apagada, doctor. En lo que el doctor me escucha ahora. Se ve ahí. Sí, le escucho bien, lo único que tiene la cámara apagada. En lo que el doctor Yunes responde esa pregunta, vamos con el doctor Marte. Doctor Marte, esas primeras semanas. Fíjate, como bien decía el doctor, siempre los inicios son difíciles, pero el país ya había hecho preparativos. Yo recuerdo que en la primera semana del mes de febrero, participamos en el Ministerio de Salud Pública preparando los protocolos hacia el coronavirus. Es decir, se hicieron comisiones de medicina interna, infectología, epidemiólogos y emergenciólogos en el ministerio. Y preparamos cada quien en su acápite cuál era el plan de acción, todo coordinado de acuerdo a las directrices de la OPS y de la OMS, tomando ya experiencia también de otros países que ya venían afectados. Pero en realidad, no todo el mundo tenía la noción. Ya habíamos escuchado sobre lo que era. Y por ende, todos los inicios son difíciles. Hoy en día, ya la situación no es la misma de hace 3 meses. Ya el personal que labora dentro de las áreas ya se lo hace de manera un poco más de confianza y con más, ¿cómo te diría? Más ágil. Las cosas van mejorando poco a poco. No como uno quisiera que estén, pero van mejorando. ¿Cómo no? Vamos a ver si tenemos al doctor Yunes en la línea. Hemos tenido algunos inconvenientes con el doctor para comunicarnos. Vamos a pedir el permiso de ustedes, vamos a ir a una pausa y ya venimos con la parte complementaria de esta entrevista con 3 profesionales de la salud, 3 médicos intensivistas, médicos que además de eso son internistas, ellos están dentro de otros centros en Secanot y están en la línea de la batalla, se puede decir que ya en la etapa crítica de los pacientes del coronavirus, del COVID-19, nos vamos a un corte y regresamos con la parte complementaria de su programa. Continuamos con esta entrevista con los médicos internistas, intensivistas, el doctor Carlos Tifor, el doctor Pablo Yunes y el doctor Alexander Marte. Ellos son de la unidad de pacientes críticos, de la unidad de terapia intensiva de Secanot, donde se están recibiendo una gran cantidad de pacientes. Doctor, volvamos a las estadísticas. Si son altas, doctor Defoe, los pacientes que entran a terapias intensivas, las probabilidades de muerte o la tasa de mortalidad
Me imagino que cuando llegan a la etapa de lo que ustedes llaman ventilación mecánica, o que en el argot popular se dice hubo que entubarlo, ya esa también es una posibilidad mucho más alta de que el paciente no regrese. Sí, la ventilación no es algo que tampoco es para tenerle miedo por una parte, pero en caso de esta enfermedad, donde la afectación es predominantemente pulmonar, porque hay otras ocasiones donde se puede intubar el paciente, y la afectación no es pulmonar, sí. La mortalidad, dependiendo de los factores comórbidos, como se ha dicho, tanto obesidad, hipertensión, una diabetes que no ha sido adecuadamente controlada, más sobreagregada la probabilidad de infección que trae el paciente, porque probablemente en el proceso del virus la inmunidad del paciente cae y se infecta, más la comorbilidad de la diabetes, bueno, encuentro un cóctel dentro del paciente donde las bacterias van creciendo y tenemos un sinnúmero de patologías que nos lleva a intubar al paciente y a encontrar todo este conjunto de enfermedades dentro del paciente y eso no aumenta la mortalidad. Y lo que también se dijo del doctor es que ya nosotros recibimos, estamos hablando de nosotros, recibimos pacientes de otros lugares, a veces en cierto grado de complicación, porque ya llegan saturando 84, 80, porque se trasladan tarde, porque ellos van tarde al centro, o porque hay una complicación o la evolución de la enfermedad en ese paciente, porque todos los pacientes son individuales, es probable que esa evolución de la enfermedad en ese paciente vaya más rápido que en otros, porque tenemos pacientes que tienen una evolución más lenta, con una mejoría significativa. Pero el hecho de entubarlos ya no aumenta una morbilidad más y una complicación mayor. Y eso nos aumenta la mortalidad. O sea que por ejemplo, no es verdad y que doctor Marte, que ustedes dirán, vamos a este paciente, no hay una ventilación mecánica o entubarlo, no se hace eso de manera preventiva, sino ya es cuando no hay otras opciones, de cuando está comprometido su nivel de oxigenación, de poder respirar, etcétera, etcétera. Exacto, Héctor. Tenemos otras maniobras que pueden retardar colocar un paciente a ventilación asistida de tipo intubación. Está el pronarlo. Cuando el individuo lo pronamos, es decir, lo acostamos boca abajo con harto flujo de oxígeno a través de mascarilla, podemos reclutar gran parte de alveolos que están colapsados. Sí. Ese por una parte. Por otro lado, tenemos también la ventilación asistida no invasiva, que es el CPAP, colocando al paciente con una mascarilla y a través de la mascarilla le enviamos la corriente de oxígeno. Eso también nos puede retardar. Pero hay un momento cuando hay ya compromiso neurológico o que no logramos rescatar con esas maniobras, si nos obliga a tener que intubar al paciente. Y ese paciente, luego de intubado, es cierto, tiene una mortalidad elevada. ¿Cómo no? Creo que tenemos de nuevo al doctor Yunes. Les preguntaba, doctor, si ya la etapa de decidir entubar a un paciente o de darle ventilación mecánica, como lo llaman ustedes, es una situación verdaderamente súper crítica y no se hace por un tema preventivo, sino porque ya son pocas las opciones que tienen para ayudarlo a respirar. Escucha bien ahora. No me escucho. Sí, se me escucha bien ahora. Ahora sí le estoy escuchando bien. En ocasiones no solamente es porque ya no hay nada que hacer. También puede usarse como de una forma preventiva cuando uno ve que el paciente realmente va a entrar en un distrés respiratorio severo. Cuando uno ya sopesa la posibilidad de que puede entrar, pues entonces lo hace de manera preventiva. No solamente cuando ya tenemos la única opción o la última opción de intubar un paciente, porque son terapias diferentes. Según vamos viendo la evolución de los pacientes, entonces uno va
adoptando la medida necesaria. Realmente no creo que la intubación sea solamente de una manera de última opción, aunque uno la retarda un poco porque es la que más complicaciones nos lleva y la que me está diciendo que el paciente no va bien. Entonces uno la tiene como última opción, pero también se puede usar para prevenir que el paciente avance a un distrés más severo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues, doctor Difo, están llenos allá. ¿Cuántas unidades de terapia intensiva tienen ustedes ahí en Secanó? ¿Y cómo está la tasa de ocupación? Bueno, generalmente siempre estamos llenos. Inmediatamente vaciamos la cama, nos mandan más pacientes, porque ya tenemos un sobregiro de pacientes complicados, con una alta tasa de complicación. Estamos abarrotados en todas partes. O sea, ya no tenemos camas de cuidado intensivo, aunque tenemos allá mucho, pero hay que dar de altas. O que haya algún fallecimiento, cuando es lamentable, para entonces iniciar el recibimiento de un nuevo paciente. Pero ellas inmediatamente se llenan, o sea, inmediatamente se da de alta, las llenamos inmediatamente porque tenemos una gran fila de pacientes en espera. Es la mayor cantidad de ocupación que de lo que usted recuerde que tiene trabajando ahí, que de la unidad de terapia intensiva, o siempre ustedes tienen, por la característica del centro, muchas personas en terapia intensiva. Por la enfermedad, tenemos ahora mismo muchos pacientes. Sacamos y entramos. Es casi inmediato. Se le avisa a Salud Pública que tenemos cama vacía y ellos nos envían pacientes. O sea, la ocupación se mantiene entre un 90 y un 100%. ¿Cómo no? Doctor Marte, o sea que siempre, que ahora mismo se puede decir que tanto en Secanó como las demás unidades de terapia intensiva que manejan COVID están muy demandadas. Sí, estamos una demanda alta y una ocupación rondando posiblemente el 80 al 90%. Hoy en día las camas de cuidado intensivo, porque es que hay que diferenciar las camas de terapia intensiva que se están usando en COVID que los demás intensivos, que es donde a veces se tiende a la confusión. Okay. Tenemos una alta tasa de pacientes en terapia intensiva con COVID. Las otras camas que no están dedicadas a atender pacientes con COVID están ahí y posiblemente su gran mayoría desocupada. Pero que la alta demanda de pacientes para UCI en COVID está, eso es una realidad. ¿Cómo no? O sea, para lo de los COVID se puede decir que llegan 100%, aunque en otra haya desocupación. No hemos llegado al 100% todavía. Okay. Estamos rondando los 90 y tanto, y de las demás pues está por debajo de un 40 o un 30% posiblemente. ¿Cómo no? Me imagino, doctor Yunes, que cada vez que ustedes se levantan, saben que el día que le espera de trabajo es bastante intensivo, ¿verdad que sí? Claro que sí. ¿Qué le digo? Ya uno sabe a lo que va en el día, sabe que o te preparas para recibir un paciente bien grave, también te preparas para mandar uno a casa, y lamentablemente perder a uno de tus pacientes. O sea, tú siempre vas pensando desde la casa hasta que llega y ve al paciente. ¿Qué nos espera hoy? Vamos a ver a quién puedo sacar hoy de la unidad, a quién le puedo dar de alta, quién caramba va a fallecer, qué debemos hacer para preservar la vida de los que están ahí. Todo eso es una batalla diaria, hora a hora. Yo creo que el burning up, que le dicen, el cansancio del trabajo, no solamente en salud, sino en todo tipo de... El cansancio que uno siente tras el trabajo, a veces agobia a uno en el día, pero
cuando uno ve un paciente recuperado, cuando uno ve que las cosas resultan, uno vuelve otra vez e inicia la labor día a día. ¿Cómo no? Doctor Lifó, ¿qué usted cree que es verdad que esta ha sido una pandemia y por el hecho de ser pandemia es mundial y todo? ¿Ustedes se han encontrado con pacientes que se puede decir, pues, se tardó mucho en tratarlo o se siguieron los protocolos de lugar o quizás se le detectó tarde por el tema de las vacunas, por el tema de las pruebas, ustedes llegan, reciben pacientes que ustedes entienden que no tiene tantas características que pudo haber sido mejor manejado antes de llegar a ustedes. Siempre va en todos, no solamente en el coronavirus, siempre hay pacientes que pueden llegar en esa condición. Hay pacientes que por tal vez características propias de ellos, he escuchado que hay pacientes que se niegan a aceptar que tienen la enfermedad. Y en ocasiones llegan tarde al centro de salud donde debe ser atendido y obviamente luego de ser referido a nosotros puede llegar tarde. Pero igual se le da el tratamiento y le damos el seguimiento adecuado porque la esperanza de que salga para nosotros siempre está. Aunque la probabilidad consideremos que es mínima o que ya haya llegado muy complicado, nuestro trabajo es echar el pleito y ver porque a veces nos pueden sorprender. ¿Cómo no? Doctor Marte, ¿usted qué piensa? ¿Se pueden haber algunas deficiencias? A veces he conversado, por ejemplo, en otra ocasión, con el tema de los accidentes, con el director, por ejemplo, del Darío Contreras, con el director de Ney Arias, y me han dicho, bueno, me trae una persona con las primeras atenciones, no actuaron de la mejor manera, ese paciente pudo haberse, si hubiese dado un trato en el trayecto, las primeras atenciones, no se hubiese perdido, algo así por el estilo. ¿Hay quejas o bueno, ustedes lo que le llegan y ya a trabajar con eso? Fíjate, en países como el nuestro van a existir siempre esas cosas. Primero, el ser humano que se siente la sintomatología y decide quedarse en su casa o decide automedicarse. Como hombre de prensa te darás cuenta que por ahí andan difundiendo los kits para el coronavirus. Así es. Entonces, cuando una persona se automedica durante 4, 5, 6 días en su casa, ese es un tiempo perdido. Entonces, probablemente cuando lo que se automedique no le funciona, entonces va al lugar donde le van a brindar las primeras atenciones. Y es muy posible que a nosotros nos llegue ya 10 o 12 días después de haber sido atendido. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? Es tratar de recuperar. No es ver qué no hizo el otro, sino ver qué vamos a hacer nosotros. Aunque también, doctor, en este caso puede ser que el paciente haya querido llevar las cosas como Dios manda y en espera del asunto de las pruebas ha perdido una y hasta 2 semanas y bueno, a veces se desespera porque hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? No, pero te puedo decir lo siguiente. La tardanza de las pruebas no me para en el tratamiento, porque las pruebas me va a confirmar. Ahora, yo tengo una sintomatología y además tengo otros estudios que me pueden sugerir altamente que estoy ante el COVID o ante cualquier otra enfermedad. Y eso me obliga a empezar el tratamiento de forma empírica hasta poder tener ya los resultados finales. Pero de hecho ya lo voy tratando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, doctor Yunes, ¿usted cree que a veces usted no le llega a alguien y usted dice, pero bueno, si este paciente no tiene esta morbilidad, como llaman ustedes, no tiene, si no era diabético, si no hipertenso, ¿por qué pudo haber llegado a condiciones críticas?
¿Ha encontrado usted algún caso de eso, de paciente que haya podido pues no tener ninguna de esas enfermedades preexistentes y que se agraven de manera que lo tengan que recibir allá en terapias intensivas? Claro, eso se ve casi a diario, porque no es una patología que es específica para las personas que tienen comorbilidades, es una patología que se ve en toda la población. Y precisamente hay jóvenes también que se complican. Es algo que está intrínseco, es tu inmunidad. Y cuando tu cuerpo no te responde adecuadamente, pues entonces tú te vas a complicar, independientemente de que tú tengas o no una enfermedad preexistente. Entonces, eso se va a ver siempre. Es igual que otra patología. Te puede dar una neumonía por una bacteria y tú complicarte sin tener una enfermedad preexistente. Pues entonces el COVID lo hace igual. El hecho es que inclusive se complican con a nivel renal, a nivel hepático, y tú dices, bueno, ¿dónde está el problema? Es el organismo en sí, la respuesta que tiene cada organismo individual. Claro. Bueno, vamos un poco, yo quiero sus testimonios de todo esto sin casos específicos. En estos días dijo un amigo que tengo de hace más de 25 años, el doctor José Joaquín Puello Herrera, quien ustedes deben conocer bastante bien, que le gustaría, para ver si la gente pues toma conciencia de ver lo que sucede cuando un paciente está consciente de que probablemente se vaya a morir. Y bueno, por el hecho de que ya cuando primero lo llevan a cualquier centro, pierde el contacto personal con, contrario a otra enfermedad, con sus parientes, no pueden, gente que saben lo que va a pasar y no pueden despedirse, que no tienen alguien que esté ahí, que pueda orar con ellos, que pueda pues pedirle a Dios, que pueda decirle yo estoy aquí, que pueda decirle, doctor Difoe, usted es la enfermedad en la gente que muere más solo, que muere sin tener algún tipo sin poder tener contacto, a menos que quizás no tenga un celular, pero ya cuando llegue a ese nivel, ¿cuál ha sido su experiencia en este caso pacífico del COVID y esos pacientes que llegan a situaciones que probablemente sepan que vayan a fallecer? Bueno, la situación de los pacientes es difícil, porque tú estás en una situación donde tú, como persona, primero sabes que hay una alta mortalidad de pacientes con COVID. O sea, que inmediatamente tú llegas, ingresas a una unidad de COVID, lo primero que el paciente piensa es que se va a morir. Eso es lo primero. Después, la parte de nosotros, colocándole mascarillas, vemos que pasan de una mascarilla a otra. En ocasiones, aunque tenemos máscaras, estamos totalmente disfrazados, ven los movimientos y la preocupación. Eso aumenta mucho la agitación de los pacientes y la preocupación de ellos, porque cuando usted le dice a un paciente, mira, tenemos que entubar, la situación es difícil porque cualquiera traga duro. Dice, bueno, me van a dormir, pero ¿despertaré? ¿O no despertaré? ¿O en qué condición despertaré? Es una situación difícil. Muchas personas piensan, bueno, en realidad, como dice la gente, somos jóvenes, no nos va a pasar, pero el hecho de ser joven en ocasiones no nos quita que no vaya a pasar. O no tanto que seamos jóvenes y no lo vaya a pasar, tenemos padres. Los padres se pueden complicar, los abuelos se pueden complicar. Con lo que dice el doctor Puello, sí, hay que tener conciencia con esa parte, porque ese padre, ese abuelo, que nosotros pensamos en ocasiones, puede no caer en la unidad de cuidado intensivo, no se preocupa hasta que cae en la unidad de cuidado intensivo, y es difícil. Nosotros no lo vemos solamente en coronavirus, sino lo vemos como cuidado crítico. La situación desesperante del familiar que está fuera, que no sabe cuál es la condición real de su paciente o de su familiar. Y la situación desesperante del paciente, que no sabe qué va a pasar con su vida. Y que generalmente, en ocasiones sale bien, pero en ocasiones no.
uno le entrega a un paciente y que aparte de eso, nosotros lo tienen aquí, como, pero están solos y muere solo, porque es una situación difícil. En ocasiones por la edad, por la comorbilidad, pero están solos totalmente. Y es algo que debe valorarse y hay que controlar. En realidad es, la gente no lo ve, pero nosotros que lo vemos a diario sí sabemos cuál es la realidad. En realidad, a ver, imaginárselo no nos lleva tampoco a la realidad, porque una cosa es lo que nosotros imaginamos y otra cosa es lo que nosotros vemos. Como dice el doctor Yunes, nosotros tenemos que estar superando un estado de burnout en cada cierto tiempo, pues tenemos que relajarnos y volver otra vez a trabajar una y otra vez, porque el cansancio físico, el estrés y el desgaste de ver pacientes que van desmejorando con el tiempo también nos acaba emocionalmente. Y tenemos que volver a la batalla otra vez porque alguien tiene que tratar a los pacientes, porque estos pacientes pueden ser, como mismo pensamos nosotros, un familiar de nosotros que puede llegar a la misma situación. ¿Cómo no? Doctor Marte, pues... esa soledad del paciente en ese estado y también en el caso para ustedes como médicos, como el personal de salud, pacientes que tienden que no van a volver a juntarse con sus seres queridos, que no tienen la oportunidad de quizás decirle, bueno, perdóname si en algún momento te fallé o algo así por el estilo. Eso y ustedes como seres humanos, porque conversé con un médico una vez que me dijo que contrario a lo que si la gente piensa que a un médico ve normal que se le muera un paciente que está atendiendo, decía que cada paciente que pierde un médico ese día es un estado también difícil, amargo, doloroso y frustrante para el médico, y que no es verdad que a nadie se acostumbra a eso. ¿Cuál es su experiencia, doctor? Mira, eso que me acabas de decir de tu conversación con ese médico, también creo que tuve una conversación similar con alguien hace par de años que pudo haber sido tú. ¿Qué ocurre? El coronavirus yo lo entiendo como la enfermedad del abandono y la soledad. Sencillamente, la muerte más digna de cualquier ser humano es al lado de sus familiares, al lado de quien lo quiere, quien le toma la mano. Pero lamentablemente, si el personal sanitario le va a permitir a los familiares de los pacientes que puedan convivir con él, ¿qué va a pasar? En vez de ser un centro de sanación o curación, vamos a convertirnos en centros de contagio. Sí, claro. Entonces, es tan difícil manejar el paciente como tal que manejar el miedo y la incertidumbre de los familiares. Entonces, tú se lo entregas, por ejemplo, tú lo llevas a un hospital X de atención de primero o segundo nivel, te dura una semana y a la semana te dicen que lo van a trasladar a otro centro de nivel 3, nivel 4, y ahí te tardas 10 o 15 días más y no lo ves. Te estás tardando 20 días sin ver ese ser querido, angustiado, sin saber qué está pasando ni cuál va a ser el desenlace final. Todavía no entiendo cómo no nos cuidamos, porque al fin y al cabo, cada uno vamos a tener en la historia de haber conocido a alguien o algún familiar de alguien conocido que lo haya padecido. Y eso no se lo quisiera ver a nadie, porque es desesperante tanto para el personal de salud como para el familiar. Porque es muy cómodo cuando te digo, Héctor, yo quisiera que tú me ayudes a esto. Y tú me dices, sí, mañana vamos a hacerlo así, así, y me dejas satisfecho. Pero es una mentira yo decirle al familiar hoy que mañana lo voy a dejar pasar a ver a su familiar, porque no puede ser. Lo estoy convirtiendo probablemente en un foco de contagio para que salga a contagiar a la calle. Entonces, por toda la situación que yo te digo que esta es la enfermedad del abandono y la soledad. No porque el familiar quiera, sino porque la situación es lo que requiere. Cómo no. Doctor Yunes, ha visto mucho drama, ha vivido mucho
mucha situación como profesional y también como ser humano, la verdad, verdaderamente que le han lacerado. Y aparte de que los doctores compañeros han dicho, en cierta forma, lo que uno vive dentro, yo entiendo también que en la parte cultural nos afecta mucho, porque el dominicano, el médico dominicano, tiene siempre un contacto directo con el paciente. Y al usted vestirse como se viste, con toda esta indumentaria para no contagiarse, no tiene un contacto directo. No le ven la cara a uno, simplemente ven una persona que a veces dicen es un extraterrestre, con un casco, con guantes y un traje blanco o azul o del color que sea. Entonces, tú no tienes un contacto directo. Tú no puedes hacer la medicina que uno está acostumbrado. Asimismo, para realizar algún procedimiento, uno no tiene las mismas facilidades de destreza por la indumentaria que tienes encima. He visto familiares que envían cartas a su familiar, a su paciente, para que lean, que lo quieren mucho, pero muchas veces ese familiar ya está intubado, no va a leer esa cartita, o no va a recibir esa, por ejemplo, le envían juguitos, le envían ensures, le envían ese tipo de cosas, y ya el familiar está intubado, no se lo va a tomar. Son cosas de la cultura de uno, que cuando tú vas a ver un enfermo, tú le llevas un jugo para que, de agrado, para que se alimente, pero, o sea, siempre uno lleva un presente a ver un enfermo. En este caso no lo pueden hacer. Muchas veces no lo reciben. Lo que reciben realmente a veces es una mala noticia de que tuvimos que intubarlo o de que realmente ya el paciente falleció. Y es duro, es duro. Y no es verdad que quizá uno toma de una forma diferente la muerte de un paciente, la asimila como que falleció el paciente, pero dentro del ser humano que es el médico, no se acostumbra a que se le muera un paciente. Se lo digo por experiencia propia y creo que el doctor Mate, el doctor Difo lo saben. Uno quizás toma de una forma diferente por la psicología médica que uno ha estudiado, pero no se acostumbra a que se le muera un paciente. Llega un momento donde tú dices, carajo, no debió, era joven o qué pasó. O sea, aunque haya hecho lo que hayas hecho bien, lamentablemente los pacientes no responden y eso frustra en mucha medida a un médico. Bueno, yo realmente le agradezco, como veedores, testimonios de ustedes, le agradezco, les reitero, no solo el hecho de que hayan tenido la gentileza de compartir todas estas experiencias a través de las cámaras de televisión para programa de alcance nacional e internacional. Le agradezco también porque ustedes son nuestros héroes, ustedes están dando las batallas, ustedes están expuestos a infectarse, se han infectado, hay médicos que han muerto, el estrés, la frustración, el sobretrabajo, todo eso sabemos que no quieran, piensen que el resto de la población lo tenemos como los héroes indiscutibles que han sido y que se ha demostrado en la sociedad y en la humanidad que no es verdad que las batallas se necesitan ejército ni arma de guerra, sino la ciencia y el conocimiento. Y ustedes lo están dando todo por salvar gente y enfrentando a un enemigo desconocido hasta el momento. Así es que muchísimas gracias y les pedimos solo que se cuiden lo que puedan, que cuiden a su familia y que les estaremos eternamente agradecidos por lo que han hecho. Gracias. Gracias a usted por tomarnos en cuenta. Gracias, Héctor. Bueno, gracias. Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.